último momento. 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 Mucha atención a este informe de último momento. Se reporta otro enfrentamiento entre miembros de la policía e individuos civiles. Mucha atención a esta información de último momento. También se nos da a conocer que en este enfrentamiento hay personas muertas. Esto es aquí en el departamento de Francisco Morazán. Es en la comunidad de Zambrano, carretera hacia el norte del país. Vamos a hacer contacto con Nelson Sorto para que nos dé mayores elementos. Nelson, con usted. Muchas gracias, Pablo Gerardo Matamoro. Buenas tardes. Así es. Hace unos instantes se ha registrado también un enfrentamiento en el sector de Zambrano, kilómetro 35, carretera al norte de CA5, donde hay personas que salieron heridas de armas de fuego. Al momento que era trasladada una persona al hospital Escuela, pues ya cuando fue interceptada por los paramédicos de la Cruz Roja en el kilómetro 6, carretera al norte, ya la persona había expirado. Como usted puede observar, aquí están los policías militares, hay policía preventiva también, donde están resguardando el cuerpo. También es un vehículo donde supuestamente traían al herido, pero que al momento en que los paramédicos de la Cruz Roja hondureña hicieron la revisión prehospitalaria, pues determinaron que el ciudadano ya había muerto en el lugar. Allá en el sector de Zambrano se nos confirma que hay una persona muerta también, que hay una persona muerta. Nosotros estamos en camino para ese sector donde se ha dado este confuso enfrentamiento. Primero nos decían que era en un expendio de bebidas alcohólicas, que había unas personas que estaban tomando y que al momento de un registro rutinario pues se opusieron y comenzó la balacera ahí en ese sector. Pero serán las mismas autoridades, Pablo Gerardo Matamoros, que determinarán cuál ha sido el motivo de esta balacera ahí, donde ya se registra confirmado una persona muerta, que es la que estamos viendo en pantalla a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Y se supone que en el lugar, allá en el barrio del centro, en el expendio de bebidas alcohólicas, hay otra persona que murió al instante, y también hay policías que han salido heridos y que en este momento son trasladados al hospital militar aquí en la capital de la República. Esto es lo que le podemos informar de último momento en esta tarde violenta en nuestro país. Con este informe, junto a José Oseguera y Alan Francisco El Paco Velázquez, retorno con ustedes.